La Secretaría de Salud y Acción Social, a través del programa Envión, hizo entrega de tarjetas a nuevos participantes y tutores. Con la incorporación de los nuevos beneficiarios, el programa cuenta con 200 participantes distribuidos en las sedes de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Creo que lo importante de todo esto, como decía Lorena, más allá de la contribución económica que pueda ser para el joven o la joven, lo importante de todo esto es que se articule el tema del colegio y también la participación que tenemos que tratar de llevar adelante a través del envión con las diferentes áreas del municipio, como es tanto deporte como cultura. Yo sé que, como hace tanto, fui joven también, y cuando uno era joven, cuando uno pensaba qué iba a hacer o qué, muchas veces cuando sos joven no sabés qué querés hacer, hoy por hoy no tenés trabajo o no tenés expectativa. Bueno, el mío tiene que ser herramienta para que hoy desde el municipio se están dando muchos talleres de cultura, también desde deporte, para que los chicos también, los que no se han acercado, lo hagan, para que practiquen diferentes deportes que seguramente no han tenido la posibilidad todavía. Y también es lo fundamental, es la educación formal, porque el envión podría pertenecer a la educación informal. Y esto es interactuar para que realmente los chicos terminen el primario, secundario, y que esta es la forma que tiene el Estado de garantizar que seamos todos iguales, que tengamos la misma educación, la misma formación, y que a la hora de ir a trabajar tengamos las mismas pautas de lo que nos brinda el colegio. Y que los chicos, bueno, que en esta se prendan y aprendan. No solamente nos hace mejor tener una linda zapatilla o un mejor teléfono, ¿eh? Tenemos que pensar que la vida pasa por otro lado. Nos damos cuenta cuando ya somos más viejos, ¿no es cierto?, que la vida pasa por otro lado. Yo decirles que hagan caso a sus padres y que la única forma que uno se puede superar es aprendiendo. No a manejar el teléfono, aprendiendo en el colegio, en el secundario o aprendiendo un oficio. Yo recién hablaba por la radio, llegué tarde porque estaba en la radio y nos pusimos a hablar y Aldana no me largaba. Le digo, se han perdido muchos oficios de Maipú. Fíjense que el zapatero casi, bueno, ahora empezó otro muchacho de zapatero, porque ya ni zapatero teníamos Maipú. Tornero lo mismo. Hay un muchacho, no sé quién es el nombre, bueno, porque estaba el catesto y casi no hay tornero. Y si nos empezamos a fijar en muchos rubros, a ver, ¿y qué son dignos? Fíjense en la construcción cuánta gente de afuera hay en Maipú. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes o la gente que construía no lo hemos sabido desarrollar. También, ojo, es culpa aparte del Estado municipal también, que esto no ha sido una política de enseñar, de practicar y de enseñar a que hoy que se están construyendo muchas viviendas, hay mucha gente afuera y se dio trabajo para nuestros jóvenes. Desde carpintería, desde techista, bueno, todos los rubros que lleva a hacer una casa. Por eso los jóvenes lo que tienen que aprender, primero terminar el secundario, el primario, y después aprender un oficio. Bueno, si pueden estudiar otra cosa, otra carrera importante, hay que hacerlo. Pero muchas veces, yo lo digo por la gente de mi generación, que siempre estaba la expectativa que si no era abogado, era doctor o ingeniero, se quedaban como que ya no podías despegar. Y por eso mucha gente no se preparó en oficios. Y el oficio lo que te puede dar es dignidad. Y tener la sapiencia para saber desarrollarte en la vida. Y que esto es lo que se ha aprendido en la Argentina. No solamente en Maipú, no. Quédense tranquilos que no pasa en Maipú. Pasa en la Argentina. Y ojalá que la Argentina que venga le dé la capacidad a los chicos para que vean que hay mucho trabajo por hacer.